Ofrece una de las vistas más completas y espectaculares de La Habana y es uno de los sitios que mejor puede contar la historia de la ciudad, no solo por lo antiguo que es, sino por lo bien conservado que está. Nuestra cámara llega esta vez hasta San Carlos de la Cabaña, la mayor fortaleza construida por el Imperio Español en América. La Cabaña, sin ninguna duda, es uno de los castillos más espectaculares construidos en América por los españoles, sobre todo por todas las características arquitectónicas militares que tiene y además por todo el dinero invertido por el gobierno español. De hecho, es considerado como uno de los castillos ilustres dentro de ese gran sistema político que existió en España durante el siglo XVIII, que era el despotismo ilustrado. Carlos III, después de la toma de La Habana por los ingleses, decidió volver a reforzar La Habana y el principal bastión, su principal construcción en América, fue el castillo o la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Fue el ingeniero militar Juan Bautista Antonelli quien alertó sobre la importancia defensiva de este lugar desde 1689. La fortaleza fue construida bajo la dirección del ingeniero militar brigadier don Silvestre Abarcas sobre la base de un proyecto del francés de Lavalier. Fue la obra principal del segundo sistema defensivo de la Plaza de La Habana 1762-1895, integrado además por el Castillo de Santo Domingo de Atarés y el Castillo del Príncipe. El primer sistema defensivo había sido edificado en el siglo XVI y estaba compuesto por el Castillo de la Real Fuerza, los Tres Reyes del Morro, el Castillo de San Salvador de la Punta, además de la muralla. Pero todo resultaba insuficiente para defender a La Habana, así lo había demostrado la toma de la urbe por los ingleses. Este lugar estuvo funcionando primeramente desde su construcción en la segunda mitad del siglo XIX. Tuvo diferentes etapas históricas fundamentales, como el lugar donde estaban las tropas de élite del gobierno español aquí en La Habana. Así funcionó durante todo el siglo, la segunda mitad del XVIII, del XIX. Y el XX estuvo alternando diferentes funciones, como el Estado Mayor del Ejército de la República. También existió una cárcel tristemente famosa en la etapa de la República, y ya en la Revolución, en diferentes periodos, se decidió restaurarla para ya en la década del 90 convertirla en uno de los museos principales de la historia habanera. Hoy es junto al Castillo de los Tres Reyes del Morro, un parque histórico militar que atesora la mayor colección de armas de Cuba y una de las más importantes de América. Uno de los sitios que habla de esta parte de su historia es la Galería de Minas del Baluarte de San Ambrosio, concebida con ramales y hornillos para colocar pólvora y otros explosivos y así neutralizar el avance del enemigo bajo tierra. Esta consta de una amplia galería abovedada, al final de la cual hay otras dos galerías mucho más estrechas, en cuyo laberinto aparecen 13 ramales con sus hornillos para colocar las minas y que hoy están tapiados. Hacia la derecha tiene 43 metros, hacia la izquierda 51. La Galería de Minas era una de las construcciones militares fundamentales de los castillos de la época porque le permitía a los soldados atrincherarse de una misma manera para llevar a la ofensiva. Aquí está restaurada y el público incluso la puede visitar y vivir la experiencia de los soldados españoles de los siglos XVII, XVI, XVIII, cómo era la vida cotidiana dentro de una campaña dentro de esa Galería de Minas. Además, el castillo tiene de las baterías más importantes y de las colecciones de artillería más importantes en América. Aquí podemos ver la historia de todos los cañones construidos y fabricados, tanto en Cuba como España, que eran el bastión fundamental de la defensa de la costa habanera. Aquí hay galerías de más de alrededor de 10.000, entre diferentes proyectiles, cañones de artillería, tanto de marina como de ordenanza de tierra, incluso algunos utilizados en periodos más tardíos del siglo XIX. En 1982, la UNESCO declaró al centro histórico de la ciudad y su sistema de fortificaciones Patrimonio de la Humanidad. Hoy, la fortaleza de San Carlos de la Cabaña es un museo de sitio y un museo militar, donde ver una valiosa colección de armas, pero también admirar su arquitectura con sus semibaluartes, sus cortinas hacia tierra, el foso, la plaza de armas, los cuarteles y la capilla. Para conocer sobre los orígenes de La Habana y su desarrollo, este es uno de los sitios que primero hay que visitar. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.